segunda jornada. Estamos pasando por una tienda de instrumentos tradicionales gallegos. Y mucho tambor. Bueno, segunda jornada. Nos hemos despertado a las 5:30 de la mañana. Como veis, todavía es de noche. Por ahí va el grupo ya caminando. Y hemos vuelto a utilizar, me veis que voy sin mochila, porque hemos vuelto a utilizar el sistema ese que de transportes de mochila, que por 6 euros en esta ocasión nos lleva la mochila desde Aguarda, donde estamos aquí ahora, La Guardia, hasta Bayona. Son aproximadamente también unos 31 kilómetros los que haremos hoy caminando. Me imagino que haremos diferentes paradas en el trayecto. Bueno, paradas, pues haremos igual una dentro de 3 horas. Calculamos que serán unas 6 horas andando, porque vamos a un ritmo más lento que el que habitualmente íbamos. Supongo que será por lo poco habituados estos 2 años que hemos estado sin poder realizar el camino. Y bueno, que comienza la jornada. E se eu fosse como elas, com quem tu tanto querias estar? Fiz tudo para ser Cinderela. Bueno, ahí al fondo a la izquierda, eso es la luna, pedazo lunón que hay. Y esta es la bajada, se ve con amanecer en La Guardia. Por ahí vienen Jorge y Juan, don Jorge Ibarrola y Juan Ortega. Ahí adelante va Santi Uriarte. Y supongo que se escuchará el ronroneo de las olas. ¿Qué tal van ustedes? A este se le intuye, señor Ibarrola. Estupendamente. Y el señor Ortega, haciendo aquí fotos a la luna, que está muy bonita. Y el ronroneo, como digo, de las olas en Aguarda. Eran mejores do que yo soy, tal vez no fuese suficiente para te hacer aquí ficar. O que é Deus já foi para sempre, final feliz não vou contar. Lembro-me de quando dizias para não me preocupar. Querias viver o dia a dia sem perceberes o que era amar. Seguir em frente é o caminho, mas sei bem que me vai custar não te ter mais aqui comigo. Sinto o vazio e um apertar. Quero também agradecer. Bueno, já vemos que está amanecendo. Las olas siguen. Eso parece ser algún tipo de piscina, no se aprecia bien, como una piscina. Y esto es zona de animales, yo entiendo que es una zona donde guardan o recogen los animales, pero no vemos ningún animal. Esas balsas eran también donde se mantenían los mariscos. Sí, efectivamente. Ahora me ha venido a la cabeza. Sí, que también es típico de isla y de. Sí. Sí, sí. Y aquí se llama Ceteros, o cómo se llama, no recuerdo el nombre, sí, efectivamente, en algún sitio le creo. Y esto que parece una mansión aquí al fondo, no la estamos apreciando bien ahí la silueta, pero tiene pinta aquí. Bueno, numerosas autocaravanas hemos visto, y aquí vemos una que, fíjate que sitio más privilegiado han dormido. Y efectivamente, eso que tiene forma de piscina será como una especie de viveros donde depositan, donde se mantienen vivos a los mariscos. ¿Y esto qué será? ¿Esta qué pinta? Seguro que tiene ahí. A ver, ¿quién me lee ese rótulo, por favor? Que está ahí para que sepamos y podamos contar. Esto tiene una pinta espectacular. Lo que pasa es que seguramente la han parado porque alguna baita de estas de costas ahí. ¿Qué ponemos aquí? Vamos a ir aquí. Sí, para pescar. Eso es, para pescar, ¿qué? Mangosta, marisquería. Ah, marisco, anda ya. Mira, y en braille, lo está aquí puesto. Sí, braille. Sí. Ah, mira, con estas cestillas, las depositan aquí. Ahí metidas. Ah, pues hay un tipo ahí, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, hay un tipo ahí al fondo, no lo aprecian ustedes, pero hay, claro. Supongo por esto, de estos coches que están aquí. Claro, sí, sí. Aquí tenemos autocaravana y
pedazo de mansión que tenían previsto montar aquí, pero que está inacabada. O sea que... Vaya, vaya, no, no, aquí no tiene pinta de vivir nadie. Vaya, vaya. Con este sitio, bueno. Qué bonito. De ver la bravura con la que el mar está golpeando el litoral gallego. Llevamos aproximadamente unas 2 horas de caminata por un tipo de pista parecida a esta. Hoy creo que no vamos a sudar porque, como veis, el sol lo está ocultando esta niebla. Incluso me atrevería a decir ahora, no es que haga frío, pero tampoco hace calor. La caminata es bastante agradable, el paisaje es espectacular y aunque no está el sol como ayer, ir caminando continuamente al lado del mar y ese golpeo continuo de las olas contra las rocas, porque mayoritariamente aquí todo lo que vemos son rocas. O sea, está, no se aprecia bien por la niebla, pero ahí al fondo se puede ver cómo la bravura del mar contra estas rocas produce unos sonidos, pues un chasquido continuo, que me viene un poco bien para contaros la historia de dónde proviene. Alguna vez han dicho que el euskera proviene de los propios sonidos de la naturaleza, ¿no? Y ese golpear que veis ahí, el golpear, el chasquido continuo de la roca, que hace el agua contra la roca, ese chas y chas y chas, y de ahí la palabra hichaso, que es mar en euskera. Bueno, estamos caminando, como digo, por tierras gallegas. No sé exactamente en qué población estamos, no sé si es en Oia. Como he dicho, nuestro destino es Bayona y estamos yendo por caminos bastante agradables, como veis, de transitar, donde el pie no sufre demasiado porque se amortigua. Y aunque digo, como no hace sol, aunque no haga sol, el camino es muy agradable. Otra de las cosas, y ahora guardo silencio, es los sonidos del camino. A ver si somos capaces de escuchar los diferentes pájaros que hay. Bueno, mis conocimientos de ornitología no son tantos como para saber qué tipo de pájaro es este, pero el sonido continuo y además de el olor que vemos aquí es difícil de describir, pero es muy agradable, como os digo. Esta especie de banda sonora continua de pajarillos y este olor, supongo que fruto pues de este tipo de vegetación, es, como os digo, muy, 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 muy agradable.
Bueno, pues aquí nos tenéis 20 tazas, ya están vacías, pero gracias a las habilidades sociales que tiene Juan Ortega, hemos conseguido entrar en... ¿Dónde estamos, Juan? En un albergue privado de Olla. Estamos en Olla. Sí. Camino de... ¿Y qué le ha dicho usted? ¿Qué le ha dicho usted a esta señora? Se llama Tres Puertas, se llama. Abierto porque ponía que era tal, que era el verde. Y que gracias. Mira, qué buena eso pinta, creo. También estoy de acuerdo. Qué buena pinta tiene esto. Santi, ¿qué tal llevas? ¿Mejor que ayer? Pues sí, estaría mejor ya. Yo creo que habría. Total, que le hemos dicho que es café con leche y nos ha insistido en que era de puchero. Lo cual nos ha alegrado de alguna manera. Sí, y luego, pues mira, nos ha traído estos bizcochitos y ahora va a traer el café y la leche caliente. Llevamos unas 3 horas más o menos, ¿no? De caminata. Sí, tres horas. 3 horas de caminata. ¿Habremos cuántos? 12. Qué lentos, vamos. Que... Vamos muy lentos. Hoy hemos bajado la media. Es que esto de que cuando uno va cumpliendo años ya... Bueno, el sitio es muy bonito, por cierto. Es un albergue privado. Y se llama Tres Puertas, ¿verdad? Esto, Casa Puertas. A Casa Puertas. Sí. Es un albergue privado en Olla. No, está. Ah, perdón. Casa Rural. Vamos a decirlo bien. Porque esto va a tener trascendencia. Bueno, pues buen provecho, señores. Hola, soy Ike San Vicente y quiero mandar un saludo a todos los amigos de La Visita. Felicitar a La Visita por sus más de 26 años en antena. Hola, soy Isabel Iturbe y mando un saludo a los amigos de La Visita. Hola, soy Isabel Iturbe y quiero felicitar a La Visita por sus 26 años de emisión ininterrumpida. Hola, soy José Mari y desde La Roca, aquí en el FIA 1, os mando un saludo a los amigos de La Visita. Y sobre todo quiero felicitar a La Visita por todos estos años cumplidos. Bueno, pues esto es Olla, la oficina de turismo. Olla, pedazo y espectacular, que tiene pinta de ser monasterio también, eso ahí al fondo. Y la playa. El mar y Olla, que nos va a seguir acompañando. Esta es parte de las calles de Olla. El monasterio de Santa María, hemos visto allí el Atlántico y toda su belleza. Desde luego que es uno de los caminos probablemente más preciosistas que hay rumbo a Santiago. Y aquí intentamos conseguir las carantoñas, pero no había manera. Por mucho que le estamos incitando para que se acercara a nosotros y acariciarle, no quería. No se asustaba, por cierto, pero tampoco son muchos los animales que se ven, aunque ahora vamos a poder disfrutar de estas vacas que veis plácidamente ahí. Y el verde... Y el mar, o el océano, mejor dicho. El camino perfectamente trazado. En algunos sitios está no especialmente muy bien señalizado. Y aquí podemos contemplar todo lo que se ve a los márgenes. Más perritos por aquí. Y arroyos. El ruido del agua es continuo. Este sitio tan vistoso donde ahí Santi y Juan se hacen la foto. Con un montón de mensajes, por cierto, en esas... piedras. Estamos rumbo hasta Bayona. Este es un almacén de un barraquero. Y el horrio, cómo no. Continuamente vamos a ver horrios de diferentes formas y tamaños, ¿no? Siempre el océano, siempre el mar acompañándonos. Y aquí nos permitimos recrearnos porque vamos a empezar a ver dentro de poco las Islas Cíes. Como digo... Entre Aguarda hemos pasado por Olla y nos dirigimos a Bayona y nos vamos a encontrar con curiosidades un poco sorprendentes porque de repente en pleno sitio inhóspito nos encontramos este sitio. Bueno, pues aquí donde veis, como veis pone Grupo Nueva Pescanova. Claro, es sorprendente ver que haya una fábrica en un sitio bastante inhóspito junto al mar. Pero claro, ya algo te da es curioso el nombre del que esté Pescanova cerca del mar, aquí en pleno océano Atlántico, pues en este paraje ves todo esto que veis aquí, y aquí detrás, veis que estas casitas verdes, estos son los coches de los empleados, lógicamente, ¿eh? Y todo esto que veis aquí, pues ¿qué creéis que puede ser? Qué bonito el paisaje. Bueno, pues es una pixie factoría
de rodaballos, ¿eh? Utilizan el agua para, en cada una de estas casetas, cultivar rodaballos, ¿eh? Curiosidades del camino y del Atlántico. Bueno, pues con esas curiosidades seguimos caminando. La temperatura es ideal y las vistas, como digo, recrean continuamente el ojo, la mirada. El verde, la brisa, además, cómo se nota además que estamos cerca del mar, lo que nos permite hacer una caminata muy tranquila porque no hace absolutamente nada de calor, es una temperatura perfecta para caminar, el sol no nos castiga y es, digamos, una de las condiciones más óptimas para poder caminar. Y el suelo, como veis, es o de madera, como estos casos, o de pista, ¿no? Aquí otro de los miradores que ya van, bueno, pues presumiendo que en breve estará Bayona. Vamos a llegar al Monte Alto, el mirador del Monte Alto, y ahora ya poco a poco nos vamos a acercar a Bayona, que como sabéis es la primera ciudad que recibió la noticia de que se había descubierto América. Kaixo, Jürgen Lange naiz, filologoa eta historiagilea. Duela 21 urte etorri nintzen Zeberiora bizitzen. Agur bero bat telespektadoreari. Hola, soy Jürgen Lange, filólogo y historiador. Vivo desde hace 30 años en Zeberio. Un saludo a los telespectadores de la visita. Hallo, ich bin Jürgen Lange. Ich wohne seit 30 Jahren in Zeberio. Ich bin Historiker und Philologe. Einen lieben Gruß an die Telezuschauer von La Visita. Hola, Justina, mando un saludo a los amigos de La Visita. Muchas gracias por escucharme. Hola, soy Quique Turrón y mando un gran saludo a la peña de La Visita. Bueno, comienza la aventura y como son las 6 de la mañana y probablemente por la estancia por la época en la que estamos, pues están de día. Ahí al fondo están viendo ustedes ya a don Juan Ortega, a don Jorge Barrola y aquí a mi vera me acompaña el recién incorporado Santiago Uriarte, un año más dispuestos al camino. Partimos de Viana do Castelo. ¿Ahí hasta dónde nos vamos, Santi? Vamos a Guarda. A Guarda. Ya en España ya. ¿Qué sos? ¿Guarda es España ya? España ya, sí, sí, sí. ¿Sí? Hoy entramos en España ya. Hoy entramos en España. Claro, el ferry pasa de Portugal a España. Y atravesamos el Miño entonces. Sí, efectivamente, el río Miño. Que no es este río que está aquí en el otro día de manera equivocada. Este es Línea. Oye, qué bien se come, por cierto, en esa taberna que hay ahí al fondo. Sí. Ya, ayer estuvimos cenando allí. Bueno, pues nos espera una etapa llana de unos 32 kilómetros con atravesando el río Miño, como dice Santi, y con muchas ganas porque después de 2 años de inactividad caminera y peregrina, pues nos ponemos en marcha. Vamos a ver si somos capaces de contar con el entusiasmo necesario para que seamos capaces de atrapar, digamos, el interés de quien nos ve. Pues nada, Santi, buen camino, ¿no? Buen camino. Vamos a ello. Bueno, pues dejamos atrás la zona un poco industrial de Viana do Castelo, comienza la zona de playa, playa rocosa, y como veis ahí hay una zona de piscina, aunque no se ve bien. Justo enfrente no la vemos, pero hay otro tipo de playa de arena. Y gran parte del camino vamos a ir recorriéndolo junto al mar. Esto es el Atlántico, seguimos estando en Portugal y veníamos hablando, bueno, como veis, vamos sin mochilas. Y diréis, ¿por qué vamos sin mochilas? Juan, ¿por qué vamos sin mochilas? A ver, dirán alguien. Porque es muy saludable para la columna vertebral, cuando vamos a andar 30 y tantos kilómetros, liberarle de ese peso. Y entonces hay un taxi que coge las mochilas, nos las lleva al destino,
se le abona un coste, sí, y sí. Aquí paz y después gloria. Uh-huh. Y estamos hablando también ahora de calzado, la importancia del calzado a la hora de pegarnos estas caminatas, como la de hoy, de 32 kilómetros. Aquí empieza a haber algo de arena, como veis en la playa, pero vamos disfrutando de este paseo. ¿Eh? Amanece dejando Viana do Castelo y este es el recorrido que estamos haciendo, ¿eh? Estamos en esta zona verde, en Santa María Mayor, a lo de... Y poquito a poquito por Alife, Ancora, la vía de Praia, llegaremos hasta el Miño y atravesaremos el Miño. El recorrido está siendo muy amable, ¿eh? Porque estamos yendo por unas pasarelas junto al mar, como veis, o mejor dicho, al Océano Atlántico, en pasarelas de madera que amortiguan bastante la caminata y con una temperatura muy agradable. Estaremos, yo creo, que cerca de los 20 grados y nos podemos encontrar con esculturas como estas de un pez aquí con la boca abierta. Empezamos a ver también, por cierto, algo de huerta, ¿eh? Algo de plantaciones. Bueno, pues dejamos atrás a Viana do Castelo, ¿eh? Y seguimos caminando, como veis, por este amanecer. No sé si se aprecia, pero ya habéis visto la imagen. Todos estos huitos son caracoles. Numerosísimos caracoles son los que nos estamos encontrando. Como veis, aquí. Y además es un plato, caracoles más grandes, más pequeños. Y estos son el rastro que dejan los caracoles cuando van ascendiendo por aquí. Mirad. Más caracoles. Bueno, este camino está, como veis, lleno de caracoles, ¿eh? De diferentes tamaños. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos caracoles que vienen de aquí? Más caracoles. Says it in a better way. Tentando que trago conmigo, foi sempre o meu porto de abrigo. E agora nada faz sentido. Perdi o meu melhor amigo. E se eu não for demais, peço por sinais. Esta uma só palavra, saudade, saudade. Nothing more that I can say, says it in a better way. Saudade, saudade. Nothing more that I can say. Están migrando, como veis. Bueno, la cantidad de caracoles que migran desde la costa, pero bueno, tenemos que estar esquivando la cantidad de caracoles que hay. No sé si se aprecia bien a través de la cámara, pero vamos, una barbaridad de caracoles que van con la baba que van dejando, ahí se ve, en busca de la zona de cultivo que está ahí. Hola, soy Aitor Miña, empresa Mézaga, y mando un saludo a los amigos de la visita. Hola, soy Aitor Miña, empresa Mézaga, y quiero felicitar la visita por sus más de 26 años ininterrumpidos. Hola, soy Alberto Santana Ezquerra y mando un saludo a los amigos de la visita. Y felicito a la visita por sus casi 26 años ya en antena. Hola, soy Ane Picaza y mando un saludo a los amigos de la visita. Y quiero felicitar a la visita por sus más de 25 años.
Bueno, 1:20 más o menos llevamos de caminata. Por ahí viene don Santiago Uriarte y este es el continuamente acompañante que tenemos, el Océano Atlántico. Allí veréis, si os fijáis bien y con mucha barcos pescando, faenando, que se dice, y el Cantábrico que no está especial, el Cantábrico, el Atlántico que no está especialmente bravo, y un camino muy agradable. Los olores que se respiran aquí también son agradables y desde luego hacen que cuando uno efectivamente está en un entorno como este, pues es bastante más llevadero el camino y te permite tampoco, como alguna vez digo, crear ciertas ensoñaciones, ¿no? Sobre todo, ¿veis? Vamos cada uno separado, vamos juntos, pero si os dais cuenta, cada uno se para a ver una cosa diferente y distinta y hace que de las cuatro personas que vamos caminando juntas, pues si os fijáis ahora, cada uno va, es curioso, va, pues a 10 metros de distancia. Luego nos volveremos a juntar y a reagrupar y seguir hablando y trabando conversaciones de lo más diversas y variadas y de las más profundas hasta las más frívolas. Pero un poco el camino es eso, ¿no? Es caminar por dentro y por fuera. Y como veis, os digo, es pues por sitios bastante cómodos y agradables de recorrer. Aquí es llenarse los pulmones, el aire es fantástico. A veces el equivocarse de camino, que nos hemos equivocado, da hacia uno que tenga vistas como esta. Está claro que el camino va por ahí, por esa historia, pero aquí... Don Juan, ¿qué va haciendo? ¿Escuchando la radio? Sí, estoy en un noticiario, pero puntual. ¿Qué dice las noticias? Pues que España sigue abierta, ¿entiendes? Que hay gente optimista y gente pesimista, ¿sí? Que los precios no bajan. Sí. Y que en Andalucía están decidiendo si votan o no votan o se van a la playa el domingo. Ah, muy bien, muy es bien. Lo que le preocupa a los unos y a los otros. ¿El camino qué tal? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve el camino? El camino hasta la fecha lo voy viendo muy bien, ya empieza a hacer calorcito. Ya después de 15 kilómetros que llevamos, o 14, pues uno se cansa un poco. Vamos a seguir, que nos están esperando. Vamos por aquí. Vamos por aquí, vamos aquí. Que nos están esperando, nos hemos encontrado con una... holandesa, ¿no? Que nos ha dicho que no es de Nederland. Todavía no sabemos cómo se llama. Imaginamos que en el transcurso del camino ahí la vemos, ¿eh? Nos dirá su nombre. Bueno, pues estas cosas del camino, que una vez escoge la dirección equivocada, parece ser que te ahora vamos para atrás, pero vamos a ver qué es esto. Vamos a ver cómo acaba esta historia. Bueno, pues aunque yo no he creído mucho en los atajos, en general no creo en los atajos en la vida, pues aquí nos vemos atajando por no dar una curva entera que rodea todo esto, pues hemos decidido atajar por aquí. Decía, señores, que yo no creo mucho en los atajos, pero estamos aquí atajando. Además, este es el camino, este es el camino. Este es el camino. No, ese es asfaltado. A margen de lo que dijera el poeta, que se hace camino al andar, caminante. No hay camino. Pues aquí sí. Aquí estamos, pues en plena... Yo creo que aquí esto tiene pinta, a ver si sembrado trigo. Y esto, no, perdona, yo soy de ahí, sí. Todo es hierba pura y dura. Y eso es una de las partes de los fortines. Hemos visto uno similar a este. Hemos visto. Nada, aquí se me ha quedado. Las ruinas del fuerte. Claro. Campo a través vamos aquí, con todas las pajas y. Todos los hierbajos aquí. Bueno, pues ahora volvemos a The Way. Hemos perdido a la holandesa, a la Nederland.
Y... qué bonito es todo esto, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Pues en este paraje tan bonito y tan vistoso, ¿eh? Playas... bueno, y como veis, gente que está bañándose, lógicamente. Aunque está la bandera amarilla. Hemos hecho un pequeño... aquí hemos hecho un pequeño receso. ¿Qué tal, señores? Don Juan, ¿qué se ha hecho usted ahí con esa botella? Es doping. Eso es doping. No, una mezcla de minerales. Hable usted alto, que de aquí no se le escucha, ¿eh? Equivale a lo comercial, pero es farmacéutico. Ah, y entonces es muy... es que hay que decir, ya lo hemos dicho alguna vez, pero don Juan es veterinario de personas. Exactamente. En sus años mozos ejerció, bueno, de muchas cosas, además de en la Universidad Laboral de Eibar. El director, con el señor Cornago, del festival más importante que hay en el norte de España, don Juan Ortega. Jornadas de teatro de Eibar. Y yo siempre, vamos a decirlo, jornadas de teatro de Eibar. Y yo suelo decir que si uno es buen actor en este país y no conoce a don Juan, no es entonces un buen actor. Cuando tenga más de 25 años. Hombre, bueno, vale, bien, también, efectivamente. Si tiene que menos tenga, y me conoce, que tenga una cierta... Bueno, pues en este lugar... Si tiene menos y me conoce, es que familia. Hemos hecho un pequeño receso, llevaremos aproximadamente unos 15, 16 kilómetros andados, y bueno, pues está bien, ¿eh? Este es el sitio... La mar está ahí, si usted quiere hacer... defecar, vaya ahí. ¿Eh? Sí, para los peces, para los peces. Bueno, hay una tienda más ahí por lo que veo, hay un bazar. Ahí tienen tablas de surf y tal. Sí, sí. Bueno, pues seguimos la ruta por todo. Todo esto es una especie de covía, que nos han dicho antes. Y vamos a seguir disfrutando con la buena música y las vistas del Océano Atlántico y sus playas. Seguimos poco a poco disfrutando, como veis, de espacios naturales tan preciosos y tan bonitos como este. Es una auténtica gozada caminar por aquí y poder disfrutar de toda, bueno, y de la maravilla además que supone bueno, pero parece ser, vamos a ver, creo que a Santi le ha pasado algo porque se ha caído
Disculparme un momento. Voy a ver qué pasa. Ya nos bueno, hemos asustado a la gente, Santi, no ha pasado nada. A ver, que tiene sangre, está sangrando sangre aquí. Tiene sangre por aquí. Claro, es que no, sangre un poco ahí en la rodilla. Es que aquí hay unos escalones que, como veis, no se aprecian bien. Y, claro, vas ahí obnubilado por la belleza del paisaje y de este entorno. Vas hablando y pasa lo que pasa. Pero bueno, está bien, ¿no? Está perfecto. Está perfectamente. Sí, sí. Yo, mientras pueda andar bien, lo demás... Nada, perfecto. Sujétate con la otra mano. Bueno, y no hay que olvidarnos que tenemos aquí a dos ilustres. Don Juan es el que nos asiste, tiene conocimientos. Y dice que no le digo que tiene material de todo tipo. O sea que... Don Santiago Uriarte, que ustedes recordarán, uno de los grandes productores de ETV, el que hizo que la ETV... Santi, oye, si no te pongo... Pasa. No. Que me voy a poner colorado. No, pero vamos a... Oye, cada uno tiene que reconocer aquí. Que me voy a poner Don colorado. Santiago Uriarte fue... ahora ya felizmente jubilado, Sí, totalmente. Disfrutando como un guarrino de la vida. Disfruté mucho de mi trabajo en ETV, pero ahora estoy ya disfrutando de mi periodo de jubilación. Oye, ¿ha cambiado mucho la tele tu tele de la tele de ahora? Yo creo que sí ha cambiado. Yo creo que las nuevas tecnologías han cambiado muchísimo. Ahora, por ejemplo, no hay nada de trasiego de cintas, que es una de las cosas que te llama la atención. Claro, ahora es todo digital, claro. Todo absolutamente digital. Sí. Y decir que, por ejemplo, de los contenidos, es decir, igual antes, porque tú, yo recuerdo que me cuentas que ibas a, como es eso, al Festival de Cannes a adquirir... Sí. No, yo creo que ahora, hombre, a Cannes se sigue yendo, pero menos que antes. Yo creo que se están buscando mercados alternativos en otros países. Otro tipo de productos, productos independientes, que bueno, que en nuestra cadena funcionan bien. Oye, la erupción de todas esas plataformas de streaming, de HBO, de Netflix, de todo eso, ¿no hacen que la tele... Es una competencia importante. Date cuenta que ahora muchísima gente ve la tele cuando le apetece. O sea, toda esa programación generalista ahora mismo pues, sufre el sentido. En nuestro caso, por ejemplo, yo tengo la idea de que lo que funciona de verdad son los informativos, porque de alguna manera es una información muy cercana a la gente, muy local, aparte de toda la información internacional, porque nosotros enviamos periodistas a cualquier parte del mundo, o sea, que no hemos dejado la información internacional. Sí. Y luego pues programas como La Noche de X sigue ahí, Félix sigue ahí, el conquistador defiende el mundo, que va como un tiro, y luego pues en ETV hay programas nuevos y tal, pues que bueno, pues que das la audiencia, ¿no? Teniendo en cuenta bueno, que es una audiencia menor, indudablemente por el propio idioma, pero sí. Bueno, pues está hecho un chaval ya, nada, ha sido un pequeño incidente. No es nada. Es que ahora, vas a tener que cuidado. Claro, es que aquí escalera, sí. Y hablando con este... ¡Tras! Bueno, una caída, pero vamos... Yo que estaba hablando y de repente le veo ahí, claro, es que hay que tener cuidado, porque efectivamente, y no se ven bien, y digo, yo estaba aquí haciendo una retransmisión y digo, pero don Santiago, en el suelo, que ahora estemos en el suelo. Bueno, seguimos caminando. Hola, soy David Barbero y mando un saludo a todas las amigas y todos los amigos de la visita. Hola, soy Diego Pérez. En honor a mi madre diré mi segundo apellido, que es Retes, y mando un saludo a los amigos de la visita. Hola. Hola, soy Fernando Soto y mando un gran saludo a los amigos de la visita. Hola, soy Fernando Soto y quería mandaros un beso y felicitaros por vuestros 25 años de la visita. Transparente está el agua aquí. Dan ganas de zambullirse porque el calor es importante. Se lleva bien porque al estar al lado del mar, la brisita que continuamente nos está pegando. Oye, este ruido de agua que es un poco... También se agradece porque parece que nos refresca un poco. Mira qué casa más bonita hay ahí. Desde luego que este camino está siendo precioso, ¿eh? Tremendamente bonito. Muy agradable, pasando por diferentes lugares, caminos, sendas, bosque, playa. No veo peces, ¿eh? Bueno, estampas, como veis, preciosas. Y curiosidades como la que vamos a ver ahora. Fijaros bien porque se pasa muy rápido. Ahí están los lagartos, ¿los veis? Ahí están, pero eran considerables.
paisajes, como digo, encantadores. Y poco a poco vamos a ir llegando a Camiña, donde vamos a cruzar por un ferry, pero nos han dicho que el ferry está estropeado. Tendremos que ir a una planeadora, donde disfrutaremos también de la brisa del mar. ¡Vamos allá! Eso no se llama cuerda, eso se llama cabo. Y en el momento que soltemos el cabo del Noray, pues atacaremos. Niño. Ahí está, venga. Esto es una planeadora, como si fuéramos aquí. Antes de la lava había dranas, cuando pusieron el cerro, vamos allá, dale caña. Ahí estamos, disfrutando de la brisa marina y cruzando el Viño. Aquí dejamos atrás Camiña y vamos sin patrón, pero vamos sin patrón. Marco plano. Claro, hay que hacer peso. Marco plano. Por eso ha subido. Bueno, pues ahí estamos. Vale, pues ya estamos haciendo. Tenemos que hacer equilibrio para que haya peso y no se levante tanto de proa el barco. ¡Ah, vaya! Ahí estamos. Ahí está. Bueno, bueno. Esto es... ¿cómo se llama este pueblo? Aguarda es detrás de ahí del monte, ¿vale? Camposanto, sí, Aguarda. Nosotros vamos hasta Aguarda. No, tenéis que subir. Ahora ya os digo, ¿veis ahí, mira? ¿Veis esa iglesia? Ese es el camino más corto, por ahí, por carretera. 2-3 kilómetros. Okay, si vale. ¿Queréis, podéis? No. Es una tecla, ¿no? Sí. Bueno, te amarramos ya. Quieto. Fin del trayecto. Hola, soy Gorka Mínguez y mando un saludo a los amigos de La Visita. Hola,
Soy Gorka Mínguez y quiero felicitar a la visita por sus más de 25 años. Antes que yo me di cuenta, siempre me escondía detrás de la puerta. Hola, soy Gustavo Almeida y un saludo a todos los amigos de la visita. Verte pasar y así contemplar la estela de luz que deja tu presencia. Fue de repente y me vi en tus brazos. Hola, soy Livingston y mando un saludo a los amigos de la visita. Hola, soy Livingston y me gustaría felicitar a la visita por sus 26 años al pie del cañón. Bueno, esta es la playa de Bayona, en Pontevedra. Ahí la vais a poder bien. Y donde, disfrutando y aprovechando que hemos llegado aquí tras también 32 kilómetros y una etapa agotadora de 8 horas caminando, porque no hemos ido especialmente rápidos, a una media de 4 kilómetros a la hora, pues un servidor con estos pelos, después de haberse recién levantado de la siesta, se va a pegar un baño de esos que uno se merece, porque el calor es, aunque no se aperciba, sofocante. Bayona es una ciudad muy populosa, muy popular, porque tiene mucha gente, muchos habitantes, y es una de las referentes dentro de Galicia por el turismo y por la, bueno, ya veis, por un montón de barcos, por la acción náutica que hay. Vamos a pararos un momento, ¿vale? Venga. Da serpente, yo me sono avvicinato, lei ya no capiva niente. Bueno, pues un bañito tremendamente tonificante y refrescante, el que nos hemos pegado en la playa aquí de Bayona. El agua está perfecta, la temperatura ideal y viene de maravilla, después de haber, como digo, estado andando durante toda la mañana. Ahora sacarnos un poquito al sol, no caminar demasiado porque mañana nos está todavía una etapa de dura. Y desde luego también, pese a las ventajas que tiene caminar sobre la arena, que es como una especie de masaje para los pies, haremos un poquito mientras nos secamos y seguiremos disfrutando de los encantos y los atractivos que tiene Bayona, que son varios. ¿Os animáis a pararos otro bañito? Venga, vamos a por él. Hola, soy Samuel Giver, y un saludo a todos los amigos de la visita y felicitaciones por todos los años cumplidos del programa. Opa, ¿qué tal? Soy Kepa Junquera y nada, os mando un saludo muy fuerte y cariñoso a toda la gente que veis la visita y que nos seguís. Hola, soy Sol y mando un súper saludo a los amigos de la visita. Hola, soy Sol y quiero felicitar a la visita por sus 26 años ininterrumpidos en antena. Bueno, pues tras los saludos y la playa de Bayona, callejeamos por su casco histórico, que como veis está lleno de mucho encanto y mucha historia, porque como hemos dicho, aquí es donde arribó la Pinta en 1493 y llegó la noticia de que se había descubierto América. Tras estas flores están estas murallas que son lo que hoy es el Parador Nacional, que fue Parador Nacional a partir del año 1963. Y de ahí se pueden ver, como contempláis, la playa, el puerto y toda la zona de Bayona, que pertenece, como bien sabéis, a Pontevedra. Es un núcleo, como digo, muy vacacional, donde mucha gente va de vacaciones, y uno de ellos es este castillo o esta fortaleza de Monreal, donde veis una de las playas. Tiene, yo creo que llega a contar hasta 4 playas. Es tremendamente turístico, es muy visitado, tiene precios accesibles el Parador Nacional, y ahí puedes disfrutar tranquilamente de un refrigerio contemplando las vistas de esta bahía. Además, en este enclave, como digo, se celebran numerosos eventos, no solamente de la zona de Bayona, sino de todo Galicia, por su proximidad a Vigo, a la ciudad de Vigo. Fijaros que el mar aquí en calma, toda esa vista desde el Parador, desde las murallas de Monreal, en Bayona. Hola, ¿qué tal? Soy Ismael Fritzi y mando un saludo muy fuerte a los amigos de la visita. Hola.
Soy Ismael Fritzi y felicito a la visita por sus 25 años. Enhorabuena. Hola, soy Quique Babas y bueno, pues os doy un saludo a los amigos de, y amigas de la visita. Hola, soy Quique Babas y quiero felicitar, evidentemente, por este primer cuarto de siglo a la visita. Es en tu mira clavando una bala en el pecho. Es en tu mira clavando una bala en el pecho. Es en tu mira clavando una bala en el pecho. Es en tu mira. Soy María y desde el Zoo de Santillana del Mar mando un saludo a los amigos de la visita. Y sonriendo para la calle, porque todo pueden ver. Yuelito que te sale y tan bonita que amenaza. Cuando calla me da miedo, tan fría como la nieve. Cuando cae desde el cielo, cuando sale por la puerta, yo pienso que no vuelve nunca. Y si no te agarro fuerte, siento que será mi. Pienso en tu mira clavada, una bala en el pecho. Y pienso en tu mira.